Hay que comenzar temprano porque ya las personas que trabajan, ya a las 7 y pico de la mañana van pasando. Entonces, si yo lo tengo ahí afuera, todo el que va a su trabajo va a comprarle chacá. Y yo no tengo que ver con la hora. Yo me levanto a las 5 y a las 5 y media ocurrir para que ya a las 7 y media esté allá afuera mi chacá. Todo el que vende dice que es bueno lo que vende. Pero yo no hablo así. Yo espero que el que va a comprar lo pruebe y sepa y diga, conte, ¿verdad que es bueno? Guayé mi coco, eché mi maíz, le eché la leche, después le eché la canela, clavo dulce y el azúcar. Hay gente que pasa en motores por ahí y me llama y me dice, Morena, ven acá, pero tú me estás matando con ese olor y ya está hecha acá. El que viene aquí a la provincia de Azua y pasa por la calle Manuel Mora, se tiene que parar a comprar ese yaca, porque es que ya el yaca tiene fama ya en la provincia de Azua. Este yaca le llaman yaca de la jerezana. El que se come un vaso le da más ganas.